Es usted, así que es la cédula. ¿Así? Así, pues mire que la cédula de usted dice otra cosa, callao, callao. Mire, mire, nosotros lo que estamos haciendo es reuniendo un poco de goma ahí, porque supimos que hay unos líderes sindicales que están por hacer una huelga. Estamos cuadrando eso. Pero acá, pero usted no tiene nada para eso, usted no tiene nada para eso, si usted le da más golpes, ya los huesos de usted no se pegan con nada. Quiero que usted sepa que nosotros no estamos pensando meternos en eso de huelga. Lo que estamos pensando es vendérselo a esos líderes a precio popular. Porque sépase que nuestro gobierno hasta la goma va a tener precios populares. ¡Santo presidente! ¡Santo presidente! ¡Ay, que el señor no agarre confesado! Ay, señores, pero ese trabajo es muy difícil. Yo no sé quién se inventó que el paraíso estaba en el Caribe. Mira, 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 niña, échale gana a eso. Mírame, ponte la pila y justifica la comida que tú te comías ahí donde el profe. Ay, Dios mío, ¿cómo va a estar Anchali y Eduardo, que no me vienen a ayudar a cargar agua? Doña Petra, usted me recuerda así con ese equilibrio a las ciguapas que habían en mi pueblo antes. Yo la me imagino que usted tiene mucha agua en su casa que te han quitado de bulla. Sí, porque por lo haragán que es ese tipo que está ahí, que nada más quiere tener a Cecilia ahí debajo mandándole a su oficio, yo lo dudo eso. Lo que pasa es que yo no mando a Cecilia para allá para hacer pelota porque esa mujer es muy plebe. Pues lo que tiene que hacer usted es ir a buscar el agua usted mismo. Pero mire, don Plinio, usted puede mandar a Cecilia porque pelota no está allá, pelota está interna con dengue. Ay, sí, doña Petra, ¿de qué eso está acabando? Ay, sí, yo lo que más miedo tengo es que dicen que a los extranjeros es a los primeros que les llega, que es mucho más rápido. No, y también yo he oído de que eso viene y que del agua posada y de que de los floreros y toda la porquería. ¿Y de la goma? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, el saco de trampa está metiendo goma para allá, para su local! Ay, Dios mío, ¿pero y qué vamos a hacer nosotros con De Los Santos? Bueno, yo propongo, señores, que lo matemos. A mí de ella no se bestia. Bueno, señores, déjenme ir a llevar este agua que pesa mucho, así que ahí les dejo. Vale. Ahí, doña Petra, que usted no va a llegar ya. Mire, mami.
hágame el favor y consígame un calmante y una caja de muerto para morir en paz. Ay, sí, Petra, hágame el favor. Ah, pero sigan bebiendo ahí, sigan bebiendo porque ustedes se la dan en hombrecito, ¿no? Pero venga acá, mis hijos, ustedes tienen que estar muy malos, porque yo sé que ustedes no beben ni aspirina pidiendo calmante. Bueno, una cosa les voy a decir, manténganse a distancia con esta gripe, que yo no quiero estar rojo, que yo tengo el viernes. Estoy presentando mi tema del interclub, cachao, cachao, y no que está ahí, ¿no? Miren, muchachos, no se preocupen, que yo, esta que está aquí, le va a preparar un tececito. No, Mireya, gracias, ya. Sí, ya. Nosotros estamos bien. Háblame, Conita. Salud. Ay, qué dolor. Señores, yo tengo que hacer una campaña desde ahora con la ayuda de todos ustedes contra el dengue, porque el país entero está en eso. Así que Eduardo y ya. Pero ¿y esa cara? Ay, no me diga que llegue tarde. Bueno, a eso no lo quedan poca feita. Mira, llámame y búscame el celular de Centennial, ve. Ay, yo me estaba soñando, oye. El celular de Centennial, ¿pero para qué? La llama Josefina. ¿A dónde? ¿A qué Josefina? A Nueva York, la tría. Oye, pero tú no has pasado de Santiago que Nueva York. Búscamelo tú a mí, que tengo todos mis panes y todos mis familiares allá en Nueva York. Charlie, pero hay que llamar a alguien, porque esta gente de que le da un chin de dengue a uno le sacan el cuerpo. Ay, no digas nada, que Taña Petra no ha queroseado. Toma, ahí están los panes. Y ya la gente está pidiendo cosas, que si papi lo ve, me va a dar un escándalo. Diablo, Cecilia, pero no te da ni un chin de pena. Mira cómo es que nos tienen a nosotros. Ajá. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Quién lo manda a ustedes a tasa de que contagiando de dengue ahí? No es un cuento a ti. Como si no quisiera. Como que uno el que quiere. ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Venga para acá esto! ¡Que su cuento está contagiado! Ay, hombre, papi, pero mira que son infelices ahí. Ok, te voy a dar un chance, voy a contar hasta 10 y van 9 y medio. Míralo ahí cómo está, míralo ahí, estoy pagando toda la travesura que han hecho. Míralo cómo están ahí, parecen dos suapes. ¡Qué happy! Bueno, mi hermano, hubiera sido mejor quedarnos en el hospital, porque la verdad sí, hay que decirlo. No, tú no estás lleno, que está lleno de la gente que tiene el dengue. Ese señor está anda vuelto loco. Ahí, el dengue ese. El dengue es una cosa tan bestia. Oye, yo no me explico, con tanta gente buena que nos da dengue. Y estos los nícaros de este patio no dan ni alguna gripecita ni nada. Ay, tío, miren los dos ahí tirados como dos huerfanitos sin que nadie les haga caso. Ni Petra. Es fuerte. ¿Pero y por qué? O sea, ¿qué tienen ellos? Bueno, porque ellos dicen que no quiere que Doña Petra se contagie del dengue. Oigan eso, ¿y quién ha dicho que el dengue es contagioso? No. A esos muchachos hay que cuidarlo, ¿eh? Dígalo duro, Ticho, dígalo duro. María, que se oigan ya en los bleachers, que se oigan en los pelicos. Sí. María, pero para un poquito de zanahoria con naranja. Okay, para que se recupere más rápido tu muchacho. Sí, vaya. Ahorita vuelvo. Que estoy mamey. Yo mi padre, teacher. Mire, don Joaquín, tenga cuidado, que usted es un hombre muy ocupado y no quiero que se me enferme, ¿eh? Mire, Petra, deje de estar tratando así a los muchachos. Que el dengue no se pega. Ay, no me diga una cosa así. ¿Usted está seguro? Pero claro que sí. Ay, es un mosquito que lo transmite. El dengue lo transmite un mosquito. Una persona no contagia a otra. Pobrecito los muchachos, yo que lo traje para acá afuera, dije para que no se me pegara. No, ya aunque se pegara. Yo entiendo que usted actuó muy mal, ¿eh? Y me excusa. Ay, uno si tiene mala suerte. Ahora se nos ha pegado un dolor en todo el cuerpo, es que no lo podemos ni mover. Bueno, profe, usted me va a criticar otra vez.
Pero yo me alegro de que de los santos esté malo. ¿Pero y por qué, doña Petra? Sí, porque él fue que trajo una goma, que trajo y la metió adentro de su partido ahí y la tiene guardado en el bancal de partido que tiene ahí como si fuera... ¿Eso es verdad, de los santos? Bueno, sí, nosotros tenemos una gomita ahí, pero eso es para un negocito que tenemos. Pero de los santos, si esas gomas que usted tiene ahí guardadas son las que están infectando a la gente de este patio, no, hombre, no, por favor, llévelo a otro lugar y vaya al médico, ¿eh? ¡Ah, no, no! Porque ustedes lo que quieren ver a uno es arrastrándose ahí de la miseria. Ustedes que ven que uno puede picar un menudito, entonces ustedes le están tirando. Nosotros no vamos a sacar eso de nuestro glorioso partido. Nosotros no, señor. ¡Ah, no, eh! ¡Ah, no! ¡No! ¡Usted se quiere enfrentar conmigo, eh! ¿Eh? No, no diga que va primero. Ay, madre. Tanta gracia, la Virgen. Miren, chicos, aquí están los dos juguitos. Ay, gracias, mamá, gracias. Y cualquier cosa que necesitéis, solo tenéis que pedirlo, ¿eh? Ay, mamá, muchísimas gracias. Y España, mi amor, mira, cualquier cosa que me aloque, te hago caso, pero búscame el juguito. No. Ay, pero, Charlie, pero primero preocúpate en cuidar de ti mismo, porque después a lo mejor no puedes hacerme caso ni a mí ni a nadie más. Ay, muchacha, este maldito suegro que no me deja ver a Cecilia. Tan bruto ese viejo del diablo. Sí, hombre, porque lo que pasa es que la gente se cree que el dengue se pega. Yo creía que eso se pegaba, pero si eso no se pega, hay que decírselo a todo el mundo aquí en el patio, porque mira cómo están los pobres muchachos ahí tirados por culpa mía y por culpa de todos nosotros que creíamos que esa enfermedad era contagiosa. Pero claro, el dengue es contagioso, pero no solamente a través de mosquitos. O sea, las personas que están enfermas de dengue necesitan de un cuidado especial. Y no estar sujeto también al desprecio de la gente. Ay, mami. Pero realmente esa enfermedad no es contagiosa. Ya, Petra, me está cayendo ese brazo. Póngame ese suero más lento. Ay, eso es lo que ella quiere. Eso es lo que ella quiere, doña Petra. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Que mi muchacha vuelva con la... O que se le acerque el fundillo vano este, ¿verdad? Ay, hombre, papi, pero no te están diciendo. El dengue no se pega así. Eso se contagia de otra forma. Entonces, ¿por qué hay tanta gente enferma de eso? ¡Oh! Pero con inconsciente como de los santos, que lo que viene aquí a traerle porquería y goma todo sucia aquí a este patio a uno, no digo yo, por eso. Venga acá, ya, Petra. ¿Y también de los santos tan malo? Sí, y yo me alegro que esté malo el bacá ese, porque por culpa de él es que los muchachos están malos. Ay, hombre, pero yo lo único que quiero es que me traten bien a mis muchachitos mientras están enfermos. Sí. Bueno. ¿Para dónde va? ¡No coja velocidad! Obvio, ya. Enfermo por un momento nada más. Después viene uno y se muere. Vaya usted con el rato de su vida con ese cargo de conciencia. Bueno, Cecilia, está bien, arranca, pero no te pases la raya, ¿eh? Lindo, mi papá. Dime, mi vida, ¿tú quieres un juguito? Ay. Mira, papi tiene un juguito bien frito allí en la nevera. ¿Tú quieres uno? Ay, sí, que tengo un calentón en el cuerpo, vaya. Sí, yo vengo de una... Y al Charlie que se lo lleve de las uñas largas, ¿verdad? Mi amor. Charlie, ¿te gustó el juguito que te preparé ahorita? Pues te voy a preparar otro para ti solito, ¿vale? Ah, vale. Miren, y yo tengo preparado ahí un sancochito de gallina vieja. Que le vento en ese estómago a ustedes, así que espérenme ahí. Esa es la fillera caribeña de uno. Bueno, como ya yo tengo quien me cuida a los muchachos, yo me voy a ir a seguir buscando agua, porque es que no termina de llegar el agua a este patio. Y uno hasta cojo. Bueno, yo también voy a buscar agua, voy a buscar la cubeta grande mía también, Petra. Pues vamos, camino. Vamos. Pero usted como que parece Franco usted. Ay, mi madre, nosotros sí tenemos mala suerte. Usted sabe lo que es esto. Ay, pero nosotros estamos mal. Pero eso nada más es porque nosotros no somos presidentes. Porque cuando nosotros lleguemos a la presidencia, nadie se va a enfermar de dengue. Nadie, nadie. Ay, mi madre, ay. Ay, de los santos, deja la baba, monondronazo. Y ponte a sacarle provecho a esto. ¿Provecho? Nosotros lo que le hemos sacado es pérdida a todo esto. ¿Y usted sabe por qué? Porque nosotros tuvimos que desprender nuestra querida goma de allá. Y entonces ahora estamos en olla y estamos de más aquerosidad por todo el mundo. Oye, tráete esta silla, papito, ven. Echa para acá, siéntate con Charlie y Eduardo y tú verás los resultados, pero tranquilito, ven. Siéntate, papá, ven a ver. Sí. ¿Y qué es lo que ustedes están planeando? Ay, al paso, ¿eh? Ay. Al paso. Al paso. Ay, al paso, ahí te di. Ahí, como le está toda la libertad así, mira.
¿Tú has oído hablar del amor en los tiempos del cólera? No, pues una obra de... sí. Exacto, es lo mismo literal. Ahora, pero como parte atrás, tú sabes ahora. El amor en los tiempos del dengue, tú sabes cómo es. Ah. Aguántate ahí, tú verás. ¿Y qué? Mira mi vida, bebé. Mamá, mamá. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí! Ay, Charlie, mi amor, aquí está el jugo más sabroso que te hayas tomado en toda tu vida. Ay, mamá. Ay, mire, muchacho, este cardito le va a entonar el estómago. Ay, nosotros ahí estamos malos. Ay, 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 estamos malos. Pero, muchachos, pero, ay, mire este cuerpo. Mire, usted está malo también de los santos. Estamos malos. Ay, muchachos, también hay que preparar los jugos de los santos, ¿eh? Ay, hombre, que de los santos que se nos va a la mitad, mi amor, tú no vas a la mitad de todo. Eso no va a ver linda aquí, ¿no? ¿Qué? Pues mire, de los santos, yo le voy a sacar un ching de sopa. ¿Dónde esté? Mi amigazo de los santos. Ay, otra pa' Charlie. Mira, ratrero. Charlie. Señores, señores, atiendan, que estoy hablando. Miren, ya traje el amigo mío que yo le dije. Él se llama Eugenio y él viene a echarle cloro al agua y por lo del dengue para ver si resolvemos esto aquí en el patio de Ciudad Nueva. Yo lo dije bien claro. Pero para el agua, ¿y para el agua para qué? Bueno, porque ahí es donde se reproduce el mosquito del dengue. ¿Cómo es? ¡Ah! Quiere decir entonces que el dengue es en el agua fría, en el agua limpia. O sea, que a nosotros nos hicieron botar la goma. O sea, que a nosotros se nos tiene una deuda aquí. Innecesario que le hayamos botado la goma. Ah, no, pues aquí hay que recompensarlo de alguna manera. Bájeme eso, venga. Bueno, lo que pasa es que ahí donde si esa goma tiene agua, ahí se reproducen también. Eso es un poco de infección. Bueno. Exactamente. Bueno, entonces lo que pongamos es que tú le sacas la sangre a ellos para ver la enfermedad, porque él viene también a eso. Ajá. Y yo voy a echar el agua, el cloro al agua limpia. Ok, Marcela, entonces tú empiezas a poner el cloro al agua mientras yo le saco la sangre a los enfermos. Eso dice. Una cosa. A mí, al ser alimentado, nadie le va a sacar su sangre propia de su peculio personal. Mucho menos un mediquito con lo que parece un pasante. ¡Está volviendo loco! Ok, enfermote, entonces ven, tú vas a ser el primero. ¡Cambio atrás, León! ¿Eh? ¡No, O sea, que entonces la contaminación con el dengue vino al patio por el lago que ustedes cargaron de donde pelota. Me parece bien, o sea que... Señores, óigame bien, a botar el agua. Ya saben, a botar agua, se ha dicho. Vamos. Pero, ¡el agua! ¡Ay! ¡Mirio, por Dios, pero baje! ¡Suelta! ¡Pero cuidado, Marcela, que está contaminada! Pero venga, ¿qué es lo que está pasando aquí, eh? Nada, doña Petra, que me acabo de dar cuenta de que esto sí realmente es el paraíso, pero eso es la serpiente. ¡Ay! Ajá. Okay. ¡Cuidado! Mire, mi hermano, usted no se da una sola idea del daño que usted nos ha hecho, ¿eh? Yo no tengo la culpa que usted se haya sanado. Vea, Kai, usted por casualidad no puede cambiar esos resultados, ¿eh? Bueno, ya es muy tarde, ya Marcela lo vio. Ah, no, ya. Si lo vio la pequeña, oye, eso no come cuento con nadie. Óyeme, algún cuento hay que inventarse, porque ya yo estoy acostumbrado a mi juguito, a mi frutica, a mi sancochito, y no es verdad que yo voy a cambiar así por así. Así que inventémonos algo. No, que ya no hay nada que hacer, ustedes se sanaron. Venga, Kai, no me puedo volver a enfermar, doctor. ¿Pero y de qué? ¿Cómo que de qué? Pero usted no está viendo ahí lo que usted me acaba de hacer. Usted el médico, usted el que tiene que saber, haga algo. Ay, no, espérense, llevamos hasta aquí. Bueno, señores, por lo menos, por fin acabamos con el dengue, aunque tengamos que estar cargando agua. Qué bueno, yo estaba muy preocupado. Sí, pero a mí lo que me duele es que todo el agua que nosotros cargamos de donde pelota tuvimos que botarla y tuvimos que cargar otra vez, una cosa que queda tan lejos. Ay, doña Petra, pero yo prefiero 20 veces estar cargando agua y no tener que estar el día entero de que haciéndole sopita y sancochitos esos tres ratreros. Bueno, ya yo le acabé con todos los jugos, papi, del frío. ¿Tú por qué cuando
papi se dé cuenta de eso. Así está María, están tan cansada de hacerle jugo a Charlie. Que imagínate, tengo yo que ponerme a cargar agua también. Ay, Marcelita, por favor, usted no nos puede hacer una sopita. Ay, profe, dígale a María de por Dios que me haga un morir soñando de eso de lo que ella sabe hacer. Ay, tan bueno. Ay, mamá, Cecilia, mi niña, mira, mamá, esos juguitos que tú me hacías frito, tráeme uno de esos que tengo como una calentura por dentro. Ajá, una calentura, pues hágalo usted o vaya y de los cuartos para comprar. Mamá, porque yo estoy malo y tú lo sabes. Estaban malos, ¿ok? Porque yo vi los resultados del médico y ya ustedes ninguno de los tres tienen nada. Así que, a quitarse los sueros eso y a cargar agua, porque el agua que nosotros trajimos la tuvimos que botar y necesitamos mucho más agua, así que vamos a ir. Un momentico, doña Petra, porque hablando la gente se entiende, vamos a entendernos. A cargar agua. Pero no quiero oír ningún pero de esa boca, ¿ok? Porque por tú te enfermo, nosotros agarramos y botamos el agua para sanarte a ti, a los tres. Así que tú también, Eduardo y Charlie, van a cargar agua por ahí. ¡Pero es que no! ¡Eso es imposible! ¡Nosotros estamos mal! ¡Muy enfermos! Incluso el doctor Eugenio sabe de esto. ¡Doctor Eugenio! ¡Dame acá! ¡Venga, explíquenle la fiebre! ¡Ábrele de los santos, que esa puerta está dañada! ¡Ay, ay! ¡Échale atrás! ¡Quítale ahí, jefe! ¡Ay, venga! ¡Ese pobre hombre muriéndose! ¡Eso es una fuerza! ¡Bueno! ¡Siendo una fuerza innecesaria! Vamos a entrar en datos científicos. Sí. Hágame el favor, demuéstremela a estos distinguidos señoras y señoras, distinguido señor Eugenio, doctor, que la prueba irreputable de que estos tres infelices están enfermos. ¡Sí! ¡Venga acá! Agárame. Señores, yo realmente me voy porque yo no aguanto. Hasta que esos tres no se salen, yo no me escucho. Adiós. Marcelita, Marcelita, ¿por dónde va, Marcelita? Yo voy a llegar, muchachos, que se mejoren. Yo tengo mucho oficio que hacer. Sí, yo tengo mucho oficio que hacer. Y cuidado si me entran a la casa, Pero, mami. Pero tía Petra. Mami, espérate. Vamos a hablar. ¡Ven, por fuera! ¡Ay! ¡Me vas a dejar fuera, mami! ¡Aquí me Cecilia, mi amor, mira a tu novio, ¿cómo está? ¡Ya voy, papi! ¡Tómamela! ¡Sí, ya yo sé que no puedo salir en la semana! Mirellita, mi amor, yo sé que tú eres una mujer consciente, porque tú eres una fiera, que todo tu traza. ¿Qué fue? ¡Miren, sanderratero, ni se me peguen! ¡Oh, pero mira, Capricornio! ¿Cuál fue el lío? Pero ven acá, Eugenio del diablo, doctor, ¿qué fue lo que usted puso en el papel ese que esta mujer salió corriendo? Espérate, vamos a revisar eso. Pero espérense, que nosotros estamos enfermos, de verdad. Ah, pero miren lo que él le puso. Déjame. Nosotros tenemos viruela loca combinada con peste pulmónica. Pero espérate, no, espérate, papá, pero ¿qué daño fue que tú me hiciste a nosotros, Eugenio? Momento. Momento. Según yo... Yo entiendo que el médico Eugenio tiene fractura múltiple con una abertura en el cráneo que le llega hasta donde la espalda pierde el nombre. Es decir, en el pichijito. Exacto. Así que cargo yo. Todo, uno para todo. Y todo para uno. Bien, suelto.